Hoy en día el uso de Internet desde los dispositivos móviles ha superado a los ordenadores personales, convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital. Sea cual sea tu negocio, disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas. De hecho, la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional. Esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital, estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales. Uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados. Cuando tus clientes se descarguen tu aplicación, podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles, accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte. Usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio, incluso sin conexión a internet. Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios. Básicamente, las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más. Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes, partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector. Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios. Apps nativas desde $799. Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil, así como de su publicación en la App Store y en Google Play. Una vez publicada, tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico. Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén. Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio. Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Estamos en el segmento de Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Ana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales. Todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Contamos con la presencia de nuestra querida amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, querida María Auxiliadora Medina. María, bienvenida. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes. Saludos a todas estas bellas mujeres que hoy vienen muy elegantes. Gracias por este momento, pues, que estamos hoy. Gracias a Dios porque nos ha permitido darnos una nueva luz, un nuevo día de esperanzas. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos en este momento y a todos los que nos van a estar sintonizando el día de hoy. Gracias, María. De la misma manera, nos acompaña mi estimada y colega autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Marisol, bienvenida. Gracias, Ana. Gracias. Gracias a Dios por un día más y bueno, para compartir aquí para todos los televidentes que nos están viendo. Esperemos que sea de su agrado y de motivación este programa de hoy. Muchas gracias, Marisol. Y también nos acompaña nuestra querida amiga diseñadora de lencería sobre molde y emprendedora, Claudia Arcila. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, mujeres. Un día más compartiendo temas interesantes y con muchas energías y ganas de aportar. Sobre todo eso. Y bueno, y nos honra con su presencia nuestra querida amiga, autora del libro Luz de Esperanza, Teresa Tlapa. Bienvenida, Teresa. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y aportes. Muchas gracias a todas y bienvenidas una vez más. Bueno, hoy estamos compartiendo un día más, como le dicen, gracias a Dios. Estamos aquí entre mujeres. Nuestro propósito es aportar algo positivo y aprender algo nuevo el día de hoy, que de eso se trata cada tema que estamos aquí compartiendo para todos los que nos están sintonizando, todos y todas. Bueno, el tema de hoy es
el empoderamiento de la mujer a través del arte. Así que pues vamos a compartir esta parte del arte, qué es el arte en realidad, porque ya lo estábamos hablando, es como que de repente tenemos el arte y de ahí viene la creatividad, y bueno, voy a compartir lo que hay de la definición del arte. El arte, de latín ars, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Así que eso es lo básico de lo que es el arte. Todas nos expresamos de una forma, pero el arte lo llevamos más allá, porque el arte también nos hace crecer, nos hace decir o sacar lo que tenemos dentro, nuestros sentimientos, ya sea de amor, de tristeza o las emociones que tenemos. Como lo estábamos hablando con Claudia, el arte a veces pintamos algo abstracto, que muchas personas lo entienden y muchas no la entienden. Nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo, pero el arte también es cocinar, es cantar, el arte de la escritura, como lo es con el señor Aguirre, ¿verdad? Y todas nosotras, porque escribimos, quizás no en una forma profesional, pero siempre estamos escribiendo, siempre tenemos nuestro diario, ¿verdad? Yo lo tengo y sé que ustedes también la tienen. Así que pues, todo es un arte, pintar, cocinar, hacer flores y hacer estas bellezas que tenemos aquí, como ustedes pueden ver. Es el arte, es la creatividad. Así que yo sé que María nos trajo estas muñequitas hermosas y ella nos comparte más como que a veces tenemos la incógnita de qué es el arte, la creatividad, es lo mismo, es algo diferente. María, cuéntenos más cómo usted define todo esto, cómo podría darle a explicar a nuestros televidentes que nos están escuchando. Sí, pues nuevamente pues voy a tomar la palabra. Y sí, el arte como ciencia también es una disciplina. La verdad que la palabra arte engloba en general todo. Y de la palabra arte se deriva también y está asociada a lo que es la creatividad. Porque el que tiene arte tiene también la creatividad. Dice, ¿cuántas veces en tu vida has proclamado frases como yo no sé dibujar, escribir, cocinar, etcétera, por lo que yo no soy creativa? ¿Cómo que no? Pregúntale a tu mamá o a algún familiar con quién creciste, seguro de si se acuerdan de todos esos inventos que se ocurrían, obras de arte que realizaban cuando era un ser libre de juicio interno, de la crítica de otros, capaz de expresar sin filtros, confiando siempre en tu potencial. Bueno, pues como ya sabemos, muchos han sido grandes, como decimos, el arte es una ciencia y hicieron grandes ciencias, como tenemos los grandes escultores que hicieron esas grandes pinturas, ¿verdad? Las esculturas de como Miguel Ángel, Picasso, eso sí en realidad tomaron su arte como una ciencia, porque pusieron todo de ellos para que eso fuera un éxito y algo que quedara para la historia. Pero también tenemos las mujeres que son pintoras, como lo es Frida Kahlo, alguien muy famosa y muy reconocida ahora por Nueva York. Hace 5 años trajeron la exposición de la Casa Azul en el Zoológico de Nueva York, Jardín Botánico, me disculpas, en Nueva York, y desde entonces hasta ahorita están vendiendo mucho artesanía mexicana basada desde que trajeron la exposición de la Casa Azul. O sea, que la forma de expresarse le abrió las puertas a todo el tipo de arte mexicano. Sí, y mira, pues hablando de arte mexicano, tengo esta pulserita que es de nuestros artesanos mexicanos, lo conseguí con personas mexicanas que venden este tipo de arte por aquí. Sí, entonces es muy bonito, es muy, como lo dijeron en Nueva York, es muy fashion. Ahora todo el mundo anda como con algo artesano, blusas artesanales, pulseras artesanales y aretes artesanales también. No porto usualmente, siempre porto algo. Y en Nueva York, en noviembre, yo tuve el privilegio de estar en el consulado mexicano en un grupo que se llama VIP,
que ayudan a mujeres de violencia doméstica, sobrevivientes de violencia doméstica, y del arte son muy creativas porque hicieron este anillo. Y ellas viven de esto. Al final lo puedes tomar la foto. Sí, la vamos a subir. Entonces, ellas hacen esta creatividad de su arte, son creativas y hacen algo bien bonito y ellas están empoderando y viviendo de esto. Ellas venden este anillo y de esto hacen para su sustento, teatro familiar. Entonces dije, bueno, pues eso se me hace muy bonito y aparte de eso, como digo, es passion, ¿verdad? Sí, entonces, como te digo, nadie está exento de la creatividad. Todos tenemos ese puntito, esa luz por dentro que hace que fluya. Porque entre tú más creativa eres, más cosas más lindas te salen, ¿verdad? Y entre más practicas y practicas, más cosas lindas van. Y de repente como que tú misma te asustas, wow, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? ¿De dónde me salió? Y es por la aplicación que hacemos con día, como dice, la práctica es la que va haciendo más. Y eso es lo mejor, es la creatividad y... ayuda mucho cuando uno también está uno triste o depresivo. Si te pones a hacer un tipo de arte, eso te ayuda mucho. Como relajante. Una terapia relajante. El arte de bailar. ¿Quién no baila para relajarse en esos días de estrés, un fin de semana y vamos a bailar? O está lo que es Zumba. Tenemos a muchos, yo tengo amigos instructores de Zumba, que yo les pregunto, ¿por qué haces Zumba? Digo, bueno, porque me ayuda a relajarme y sobre todo me ayuda a relajar a mis mujeres. La mayoría de sus alumnas son mujeres, entonces andan ahí bailando, zumba y desestresando, y aparte de eso es muy bueno para la salud. O el arte de lo que es el baile folclor mexicano, y en todos los países tenemos nuestro baile folclor. Yo sé que Claudia también tiene, no sé, algo de Colombia. Colombia, bambuco, la gente de los llanos orientales, cerca de Venezuela, ellos bailan divino. Y hay muchas formas de expresar también el arte con el baile. La salsa que es de mi ciudad. Y los trajes típicos, los trajes. Eso es arte también. Sí. Trajes típicos, todo eso es muy bonito. Yo digo, para mí ver un baile folclor, independientemente de qué país sea, me llena de emoción. Porque digo, cuánta pasión, cuánto interés, cuánta destreza mental hay en cada paso, en cada movimiento, en esos vestidos, en esos aretes, en todo. Los colores, ¿no? Colores. Sea donde sea, tienen que primar los colores. Los colores. Todo es un lenguaje. Todo habla, todo es un lenguaje. Y qué decir de los cantantes que son poetas, ellos son poetas, pero al ponerle la música, Dios mío, estos hombres hacen llorar a las amas, a las mujeres enamoradas. Qué linda la música. A esos cantantes que le ponen tanto amor a la tanto sentimiento a la letra de la canción, ¿ya? Y no digamos pues la música. Y bueno, el tema de hoy es cómo nos vamos empoderando como mujeres sobre esa arte, sobre nuestra creatividad. Para ello me gustaría que Teresa nos cuente más de cómo esa creatividad, que tiene, la ha ayudado a traer el sustento a su casa, porque todos tenemos un Da Vinci, un Miguel Ángel dentro, que quizás no pintando, pero haciendo esas decoraciones para eventos sociales, o simplemente para hacer un ramo de flores, porque ahí viene el arte, viene la creatividad. Como tú dices, cuando hago los ramos de flores, y si veo una manera, me doy otra idea de buscarle que se vea algo diferente, que llame la atención. Y a lo mismo pasa como con las frutas, ¿verdad? Lo mismo. Y ahora que ando vendiendo, hay mucha gente que me dice, yo quiero una fruta así, pero como de la persona que tú se la diste. ¿Por qué? Porque yo le busco a que llame la atención y así me pueda traer más clientes, ¿verdad? Porque yo hago unas frutas que son las con vino y otras horas, como puro mango, pura sandía. Y hay veces que me toca doble trabajo, estar ahí separando, porque me están pidiendo de la manera que se la diga a otra persona. Eso se llama creatividad, sí. Ponerle creatividad a las frutas. Y ya de pasada me dicen, señor, se ve, dice que usted está haciendo las cosas con mucho amor. Le dije, es que para el cliente siempre tiene que ser todo con amor, ¿no? Y también
La creatividad a mí me ha ayudado mucho, como cuando estuve en depresión. Me ayudó mucho para hacer los manteles, las carpetas y todas esas decoraciones. A mí me ayudó mucho. Y de ahí me ha agarrado más para no volver a caer, y eso siempre me ha levantado. Y ha aprendido más. Y ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido mucho. Y creo que de ahí mismo ha aprendido también mi hija, que está con nosotros, porque ella se la pasa, su pasatiempo es estar haciendo cartitas, florecitas, corazones y de todo. Te demuestran estas florecitas que tenemos acá. Es un lapicero que los adorné anoche. Así de rapidito, porque andaba ocupadita, pero dije, bueno, si vamos a hablar del arte, pues esto también es mi pasatiempo. Un poquito sencillos, pero otro día los muestro. Son preciosas. Eso no es nada sencillo. No, pero en el tiempo. A mí me gustaría que Tere nos diga cómo son esas florecitas, porque no son de papel. Yo sé que hemos visto flores así de papel o de hoja de mazorca. En México se hacen eso. Pero Tere las hizo, ¿cómo se llama? Bordado, tejido. Como le dicen, a ganchillo o crochet. Crochet. Y ese es mi pasatiempo también para hacerle los manteles. Para los manteles también las orillas, el bordado también yo se lo sé hacer. Coser las servilletas. Incluso hago esto también, no tan solo con lapiceros, sino que también para el pelo. De pulseras también. De tejer un ganchito, como dice Tere, de crochet. Yo creo que eso es algo básico en nosotros, las mujeres mexicanas. No sé si a Claudia, a María, en su país también. Sí, eso es algo básico, pero sinceramente yo no aprendí. Era básico hasta la generación de mis tías. Exacto. O también como para el tiempo que es el invierno, para hacer las bufandas. Los gorros. También. Y guantes, porque allá los bebecitos, los babies, los recién nacidos, les hacen una bolsita. Incluso para hacer las capias también ahora, que se usan las capias que van en la ropa para los baby showers. Yo sé hacer los zapatitos pequeños. Lo bueno que esto es algo muy llamativo, tanto el color de la rosa como el y a las muchachas que les gusta ir a la escuela o que van a la escuela, pues les llama mucho la atención y ya, pues lógicamente se lo van a comprar. Es algo que le va a traer mucho dinero. Entonces también les he hecho las bolsitas que son para los celulares, les saco la medida del celular y les saco las bolsitas como para mis niñas. Y antes que usaban el chip para las computadoras, se las hacía a mis niñas para que no lo perdieran y se las colgaba. Su bolsito y ahí su... ¿Quién lo diría? Y para los lápices también. Así que ya saben, amigos, si amigas, amigos, si quieren adquirir un lapicero que ustedes tienen, pues lo pueden contactar y andar bien, cool, fashion, como les dicen, para los muchachitos de high school. Normalmente high school, las muchachas les gusta andar con eso, o simplemente trabajan en oficinas, quieren tener algo bonito, o hacer un regalo, contacten a Tere, porque ella les va a hacer un ramo de flores a crochet, o ramo de flores naturales, que decora el salón. Yo tengo una pregunta, Claudia, para ti. Ay, vamos a ver que nos comparte. ¿De dónde nacen todas las ideas de tu creatividad? Porque Claudia es muy creativa también. Yo he visto algunas, algunas de tantas creatividades que ella hace. Así que cuéntanos. Bueno, la verdad, cuando yo empecé a estudiar lo de teoría sobre moldes, estaba muy joven. No, pero tenía todo el tiempo del mundo. Entonces yo soy de las personas que me gusta hacer algo, pero terminarlo. A mí no me gusta dejar cosas a medias. Por eso no he escrito un libro, porque como no lo puedo escribir todo de una, entonces, no mentira. Pero entonces, en ese tenía todo el tiempo del mundo. So, ahora tengo que dividirme el trabajo, las hijas y todo eso, pero ¿qué pasa? De hacerlo, por ejemplo, ellas en las flores, yo las plantas. Me fascina, las trasplanto, las muevo, regalo para el Día de la Madre, siempre me gusta. Entonces, cuando estoy un poco como triste, pero sé que eso es lo transmito, entonces trato de alegrarme, pero es algo que es un arte que me llena y también me saca un poco la tristeza. Ahorita con lo de la ropa interior, me gusta ver lo que la moda muestra, pero también yo digo, pero si a ese yo le hago tal cosa, o le hago tal otra, entonces el arte es abrir su mente.
¿Y qué más? Dejar salir su ser. Porque es dejar salir lo que tú sientes. Si es triste, un artista puede pintar algo triste, pero puede ser un cuadro hermoso. Claro. Pero él lo hizo con tristeza. Entonces yo creo que es del punto de vista que nos sintamos en ese momento. Pero lo más importante es dejar salir nuestros sentimientos. Claro, y también la persona. O sea, tú eres quien hizo esa arte, ¿no? Pero también como compradores o como espectadores, le tomamos otro sentimiento, porque nos conectamos de una forma muy diferente, pero al final es arte y nos hace expresar. Podemos decir que el cuadro que pusiste, una decoración de flores o de plantas, puedo decir, bueno, le puso todo el amor, pero a lo mejor lo hiciste con tristeza, lo decoraste. Y dijiste, bueno, esta planta sale así, con conchitas de mar y no sé, una planta de sol o una planta de sombra, con un cristal muy bonito, puede ser desde una botella, hasta un bol, en donde pone los pececitos, ¿no? Porque eso es creatividad. Yo he visto a Claudia, he tenido el placer de ver cómo hace sus plantas y yo la admiro. A mí me encantan las plantas, pero pues eso no es para mí, ¿verdad? Eso no es mi arte. No, sí, mi arte, cada quien tenemos un yo, un artesano dentro, yo siempre he dicho, tenemos un Da Vinci, tenemos un arquitecto, un Miguel Ángel, o qué más, tenemos a un Donatello, o una Frida Kahlo. Entonces, estamos ahí, la cosa es experimentar, ponernos a pensar un poquito, ¿qué sabemos hacer esto? Quizás estamos pasando en una situación económica no muy buena, entonces hay que sacar esa arte y vender, quitarnos esa vergüenza, perder ese miedo de decir, ay no, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Bueno, al final es tu arte, exprésalo y véndelo, dáselo a conocer a los demás. Invertiste tu tiempo, muchas veces uno invierte dinero en las cosas, sí, que va a comprar, y lo más importante, yo creo que es una expresión, el arte es una expresión, entonces empieza con los familiares. Por ejemplo, yo aquí debo como 3 regalos, entonces, ¿sabes? Todo cumplió años ya. Pero no, de verdad que yo pienso que es expresar lo que sentimos y a uno de mujer le ayuda mucho, hablo por mí. Sí, definitivamente. Algo que te hace sentir satisfecho porque sentí que es algo que tuyo, que tú lo hiciste con tu mano, que te salió de tu interior, ya, es algo muy... Desde nuestro interior. Yo digo que yo siempre soy creativa de mi propia realidad. Claro. Y de ahí salió su obra, de su propia realidad. Sí, claro. que es la obra de Teresa, es Luz de Esperanza. Y para el que quiera adquirir mi libro, el número de teléfono es 347-465-9446. Así que bueno, nos vamos a ir a cortes comerciales, pero me gustaría que Claudia también diga, ¿en dónde pueden adquirir todo lo que ella hace si les brindas tu número de teléfono para contactarte? Sí, conmigo se pueden comunicar al 631-521-9187, todo lo que tiene que ver con plantas, lencería sobre molde y todo lo que tiene que ver también con alteración y reparación de ropa. Definitivamente, ella hace un buen trabajo, así que ya saben. Si andan por el área de Union City o Nueva Jersey, o si les queda cerca de Nueva York, hacia Nueva Jersey, pues sí, porque hasta la estación de Polo Torres te me han hecho bien. Nada personal, yo creo. Ok, bueno, vamos a atender algunos saluditos, nos vamos a corte y regresamos. Tenemos a Santa Rodríguez, nice, dice, pues gracias por sintonizarnos, Santa, una gran persona también, y bueno, ella es muy creativa. Sí. Tenemos saludos todo el género femenino, muy bonito tema. Gracias. Tenemos a Zenaida que le manda saludos a nuestra querida Marisol. Así que Marisol. Saludos diamante. Saludos. Unas diamantes. Me entiende. Puros diamantes. Sí, tenemos a Berenice de la Cruz. Muchas gracias, Berenice, por tomarte el tiempo de sintonizarnos. También tenemos a nuestra querida María Magdalena Márquez, que muy pronto la vamos a tener por aquí. Muchas gracias por tomarte tu tiempo y sintonizarnos. Tenemos al señor Aguirre, que siempre está coordinándonos por aquí. Y también a Jessica Hoyos Bravo. Gracias, Jessica, por sintonizarnos. Saludos desde Chicago, la Dama de Hierro. Sí, aquí esperamos y muchos saludos a la Dama de Hierro.
Vamos a estar compartiendo. Y pues a todas las personas que nos están sintonizando o que nos van a sintonizar más adelante, pues saludos, abrazos cordiales y llenos, y tengan hoy día ya lleno de mucho amor, bendiciones sobre todo. Y mucha creatividad. Y mucha creatividad, hasta sí. En la sonrisa. Así que regresamos y no se vayan, regresamos en minutos. Hoy en día el uso de Internet desde los dispositivos móviles ha superado a los ordenadores personales, convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital. Sea cual sea tu negocio, disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas. De hecho, la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional. Esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital, estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales. Uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados. Cuando tus clientes se descarguen tu aplicación, podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles, accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte. Usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio, incluso sin conexión a Internet. Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios. Básicamente, las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más. Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes, partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector. Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios. Apps nativas desde $799. Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil, así como de su publicación en la App Store y en Google Play. Una vez publicada, tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico. Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén. Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio. Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.
buenas tardes y regresamos a lo que es a la segunda parte de nuestro programa Entre Mujeres, la Ingeniería Mental. Estábamos con lo que es el arte, ¿verdad? La creatividad. Me gustaría preguntar a Marisol algo así, muy, no es personal, pero sí una pregunta. A ver, Marisol, ¿te consideras creativa? Sí. Cuéntanos algo de lo que tú haces, de tu creatividad. A veces no lo podemos hacer como ya nuestra estimada Claudia nos dijo, que porque somos madres, somos esposas, trabajamos. Entonces, a veces como que a nosotros las mujeres queremos 30 días en una semana y 48 horas en un día. Pero Marisa, cuéntanos, ¿en qué tú haces tu esa creativa? Creo que pues siempre es, tú lo puedes hacer, creo que eso no es ningún impedimento no hacerlo a partir de que tengas mucho trabajo, porque el trabajo siempre va a estar y va a ser el que te va a estresar. La casa lo mismo, que son los quehaceres, la comida, o sea, toda la rutina siempre va a estar ahí, pero tienes que tratar de buscar esa creatividad para hacer algo diferente. La misma casa, cuando uno está pasando por una cosa de estrés o depresión, como dice Tere, que yo casi no paso por eso, trato de liberarme de esas cosas, incluso mover la casa, mover los muebles, las camas. A veces ya no te gusta yo lo hago en mi casa, no me gusta la pintura o algo, una pared que está manchada, me doy esa creatividad de volverla a pintar. Y lo mismo es todo, que termines cansada, pero te libera la mente, te hace sentir útil, porque todo eso también uno se siente que no nada más el hombre lo puede hacer, hay trabajos de la casa que uno lo puede hacer. Entonces, incluso cuando yo voy a trabajar también, cuando es como me dedico de limpieza de apartamentos, porque todavía lo hago. ellos me dicen, compran plantas, me dicen, ayúdame a cómo mover esto, dónde, en qué ángulo lo puedo poner, y yo les oriento, ¿no? Y hay uno que me dice, pero ¿por qué no estudiaste decoración? Digo, pues sí, me hubiera gustado, pero como que no es tanto mío, pero sí me da, tengo esa noción de apoyarlos. Sí. Y de decirles cómo, de qué manera organizar las cosas en su casa. Entonces, hay muchas formas de cómo uno poner en práctica nuestra arte. Hasta incluso en un platillo de comida. Sí. Mezclar de que vaya de colores. Sí, eso es arte. Ustedes han visto estos platillos muy finos, de una forma muy fina, como son los asiáticos, que hacen un pescadito, un pepino hacen flores, de un jitomate se hace una rosa, y cuesta mucho la presentación, es un arte que a veces tú dices, quizás el sabor no estuvo tan rico, pero la decoración fue lo que te enamoró. Entonces, todo se va aprendiendo poco a poco. Y bueno, pues como ya, en sus palabras Marisol nos dijo, pues sí, ella es creativa, sí. Y todos somos creativas. Bueno. Yo no he dicho que hago, me gusta dibujar, me gusta diseñar, no estudié diseño, me gusta diseñar ropa. Como lo dijo Claudia, veo algo lo que está en la moda y dices, pero como si le pongo mi toque se va a ver algo diferente. Y eso es lo que a mí me gusta. Y pues, bueno, espero que ese proyecto siga avanzando para que sí pueda compartir con ustedes más adelante. Eso, me gusta dibujar, como lo dicen, cuando estoy triste o es cuando uno está enamorado, ¿verdad? Aunque sea, todo el tiempo estamos enamorados de la vida. Así que... Cuando uno está enamorado de la vida hay que pintar corazones. Amores, también me encanta un pedacito de cielo. Una naturaleza completa. El cielo, el agua, las flores y los corazones. Todo el universo. El universo fluye. El universo, como todos los días estamos enamorados, ¿no? Sí. De uno mismo y de nuestros hijos. Definitivamente, ese es el amor que siempre perdura. Y hablando de los hijos y del amor que estamos hablando, pues incluso en el hogar hay madres que son muy creativas, o sea, junto con sus hijos,
les gusta ser creativas, e incluso padres también son muy, muy creativos, de que he visto padres que les gusta que sus hijos se vistan como ellos. Hay padres que se visten bien elegantes, muy, muy formales, y les gusta que sus hijos también anden igual a ellos. Son los padres creativos que les gusta eso, de andar así bien presentados, bien formales, y decir, wow, qué elegante, qué bonito se ve. Elegancia. Y ya ese, hay hombres que son así, muy creativos. Mujeres también. Sí, María, también. Yo creo que esa es una parte. Sí, yo creo que a veces todo. Uno busca la ropa más cara también. Y no es eso, es la forma de cómo tú combines el arte. Para verte bien, para verte. El modelo, que si va de acuerdo a tu persona. Y que todo va de acuerdo a nosotros, simplemente como Marisol lo dice, es combinar. Y el precio no cuenta en esto, sinceramente. No cuenta en eso, te puedes poner algo muy caro, pero no va a tu personalidad. Yo creo que un día de estos vamos a traer un programa de eso, de cómo combinar o cómo vestirnos de acuerdo a nuestra personalidad, o empezar a ir haciendo estas combinaciones, que quizás las que me quedan, no le quedan a Marisol, pero las que le quedan a Marisol no nos quedan a nosotras, y es compartir este programa. Así que, Tere, yo lo te había preguntado, pero me gustaría quedar como más clara en esto, de que, ¿cómo pones en práctica el arte de la creatividad en tu diario vivir? O sea, me refiero a tu vida. ¿Tú vives de esto? ¿O cómo es? Sí, ¿cómo todos los días. Es un arte, ¿no? Porque yo me pongo a cocinar, a hacer algo diferente. O a limpiar, escuchar música y a estar haciendo, como dijo Marisol, mover los muebles. Si algo ves que ya no va bien ahí, pues, y también lo que más es, como estábamos hablando de las flores, a ponerme a tejer en mis ratos libres. Y de ahí mismo es como irme ayudando también, porque yo también vendo las cosas, como les comenté. Lo hace como un arte para ella, que le ayuda mucho mentalmente y todo eso, pero además económicamente, esto es un sustento para ella. Porque también hago las muñequitas, también, que ahora se usan para los 15 años, centros de mesa. Y ahí es a donde uno también se puede ayudar, o con las flores también. ¿Hubo un concepto o hubo una situación en que tú dices, bueno, voy a poner a poner en práctica lo que yo sé de arte y creatividad para salir adelante? ¿Hubo algo que te llevó a esto? Me gustaría que comparta, porque muchas de nosotras a veces nos envolvemos en una burbuja y nos cruzamos de los brazos y no sabemos qué hacer, porque decimos, no podemos hacer nada más. Sin embargo, tenemos el yo dormido, artesano y creativo, que de esto podemos salir adelante, claro, económicamente. Claro, claro. Sí, esto hubo que yo soy de un ranchito pequeño, donde no había tanto trabajo y nosotros nos ayudaba porque había una señora que nos daba a lavar su ropa y después decía, yo quiero unas servilletas, ¿me las pueden hacer? Y mi mamá sabía bordar y ella me enseñaba. Y entonces ahí pues era la manera de que nosotros le hacíamos a la señora y nos pagaba. Y ahí fue como yo empecé a aprender, desde como los 10 años yo ya empezaba a tejer. Y después mi mamá me dijo, mira, mija, te voy a enseñar y hazte una bufanda, porque mi mamá sabe hacer la ropa. Y ella me enseñó a hacer las bufandas, los gorros y las orillas de las servilletas. Y eso fue lo que a mí me motivó. Y de ahí fue que yo, hasta la fecha, siempre lo he hecho, porque es la manera también de ayudarme. Sacó su genio, que estaba. Sí, el genio, pero ya ves que ella ya lo tenía desde su infancia, sí. Y a largo tiempo ella ya lo vino a desarrollar, ya, ya para práctica, sí, ya. Ponerle en práctica y a sacarle beneficio. Claro, porque le está sacando beneficio. Gracias a mi mamá, porque ella de ahí nos pudo también sacar adelante. Ya ve, que de qué manera el arte, la creatividad es una. Es una forma de ayuda, ¿verdad? Para nosotros mismos, para sacar, para darle uso y beneficio a toda la y de ahí también nuestros hijos. Y de ahí, porque yo, mi hijo George, él, su arte es ponerse a sacar recetas
y después hacerlo. Wow. Sí, chef, sí. Ahí tenemos un chef. No, eso es importante, pues lo que uno de padre sabe inculcarle a los hijos, para que ellos también se vayan desenvolviendo de esa manera, vayan siendo creativos y el arte, pues no la pierdan también, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ponerlo en práctica con la familia. Tenemos saludos desde Nueva York, Nueva Jersey, Brooklyn, Chicago, California, Miami y Florida. ¿Alguien ustedes tiene algunos saludos? Yo, por ejemplo, Miguel Ortiz, nos está mirando, nos manda saludos para todas esas mujeres emprendedoras. Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Bueno, y como ya lo dijimos, también tenemos saludos de Indiana, México, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y todas partes del mundo a donde llega el internet y están conectados a Facebook o YouTube. Así que pues muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Bueno, esperemos que lo que hemos dicho haya sido de gran aporte el día de hoy para los que nos han escuchado, los que nos van a empezar a escuchar, pues va a quedar esta grabación en YouTube y pueden ver desde el principio. Nada más un poquito, pues que todos los que porque todos tenemos ese don de tener un arte, hay que ponerlo en práctico y sáquenle ventaja, sáquenle algo de provecho a todo lo que saben. Pónganlo en práctica y verán. Y me mandan a mí a decir. Sí, me mandan a decir que si no. Es bueno, de gran beneficio. El arte, de acuerdo a la clasificación, a la antigua Grecia, nos dice que seis disciplinas del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía literatura, es arte. Y ya más adelante comenzó a incluirse el cine, que también es un arte. La actuación es un arte que envuelve el cine. También hay la fotografía ahora. Se está viendo todas sus fotografías, la forma de saber el ángulo de ver para tomar una foto es un arte. Que todos tenemos un yo artesano, un yo creativo que puede sacarle provecho. Seguir sus sueños. Y sacarnos de un apuro económico también. Y es algo que se aprende día con día, pienso yo, porque dice, la expresión artística se alimenta de la creatividad y ambas capacidades se pueden aprender a desarrollar al igual que se aprende un idioma. Así que, pues, solamente día con día uno puede ir sacando su poquito de ya sea en la comida, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, pues uno tiene que sacar los postres, en las flores, en las frutas, todo, en el mole, en la casa de vender. Se puede hacer hasta un postre. Ahora con los diseños de un corazón, la sandía, un corazón, la piña, una flor, eso ya es arte. Pues ya saben, pues pongan en práctica eso, a veces solamente, como ya lo habíamos dicho, para desestresarnos, para quitarnos esas preocupaciones, poner en práctica eso y, ¿por qué no?, darnos la oportunidad del arte de vender. Porque muchos tenemos arte y somos creativas, pero no tenemos esa creatividad de arte de vender. Y eso es lo importante, como siempre nos lo dicen, ¿verdad?, nuestros mentores, de que tenemos que sabernos vender. Y ayudar, obviamente, porque de ahí empieza todo. De ahí empieza todo, ayudarnos, ayudar. El arte de ayudar es algo que Dios nos dio para compartir con nosotras y con todos los que nos están escuchando. Pues el arte y el carácter. Si no tiene carácter para vender, pues no, los clientes, en vez de que vengan, se van. El carisma de vender. Pero hay mucha gente que lo puede hacer, pero conoce a alguien más que tal vez ella no lo puede hacer, pero hay alguien más que lo hace. Entonces, hacerlo ella y pasárselo que alguien más lo haga, se beneficia tanto lo que hace como lo que lo vende. Entonces, estoy hablando del arte de ser empresario. No, ser empresario. Lo cual es bueno, porque de eso se trata. El arte de ser empresaria, el arte de ser una inversionista, todo es un arte. Veámoslo desde ese punto. Somos
en general. Seamos así. El arte de sabernos vender, el arte empresarial. Si lo tomamos de esa forma, todo se nos va a hacer más fácil porque vamos a dejar de verlo como una necesidad. Es mi arte, me gusta, quiero ser creativa. ¿Y por qué no? El arte de vender. El arte de ser mujer. Si somos, ¿cómo que lo vamos a hacer? Tenemos creatividad, todo es bueno. Es cierto. Bueno, pues bueno, nos vamos a ir al arte de las ferias. ¿Qué les parece? Estamos a pocos días. Estamos a pocos días de la feria, de la cuarta feria internacional del libro en Nueva Jersey. Me gustaría mandar saludos a nuestra querida presidenta, organizadora de la de tal feria. Así que chicas, pues vamos a estar ya compartiendo, es viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9 de junio en Nueva Jersey. Así que mandemos saludos a quien organiza, la organizadora aquí en Juana, Arias Carrión, a Benjamín García, quien es el asesor, Berkis Contreras, presidenta y fundadora de la Feria del Libro en Nueva Jersey, y también a de Brian Stack y comisionado Ben, quien es patrocinador para esta feria del libro, de esta cuarta feria del libro en Nueva Jersey. Así que ya lo saben, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio estaremos compartiendo en la escuela José Martí en el 1800 Summit Avenue, Union City, New Jersey. Y ese es un arte, esta de Berkis, que organizan los presidentes, los presidentes, todo es un arte de comprensión, un arte, una pasión a lo que son las letras, a lo que es la lectura, a lo que es los libros. Así que, pues, ya saben, vamos a estar ahí, pero el domingo 9 vamos a estar, vamos a estar dando una conferencia en esta cuarta feria que estamos promoviendo. Es el objetivo de promover la lectura, porque ya hemos compartido algo en Facebook, me armo de libros y me desarmo de armas, así que ya saben, armarnos de libros, armarnos de la lectura, nos estamos armando de valor y sabiduría. Así que pues bueno, el domingo vamos a estar compartiendo, vamos a estar impartiendo la conferencia Empodera tu vida, cómo ser mejor cada día. Y vamos a contar nada más y nada menos con grandes escritoras, coach de vida, del libro Desde tu despertar, que nos acompaña desde Denver, también a Elizabeth Meraz, autora del libro Alma Valiente, que de igual manera vienen desde Denver. Por primera vez vamos a tener estas dos grandes escritoras, autoras y conferencistas. Vamos a estar compartiendo, chicas, ese es un arte que vamos a compartir con las mujeres, sobre todo aprender bastante de nuevas experiencias. Pero vamos a estar nosotros como equipo editorial. Vamos a encargar de la logística, la parte técnica, pues va a ser nuestro ingeniero técnico que nos va a acompañar desde México, al señor Alejandro Aguirre, que va a estar aquí, como siempre, apoyándonos, y pues gracias a él estamos aquí, nos hemos conocido. Porque todo hay un propósito. Él y su arte de escribir libros y publicar libros. Vamos a estar en el equipo editorial María Auxiliadora Medina, escritora, autora, docente. Y tenemos a Marisol Hernández, autora y promotora de la editorial. A nuestra querida Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza y su servidora, que vamos a estar compartiendo y dirigiendo la conferencia Empoderar, cómo ser mejor cada día. Pero hoy nos vamos de gira. Estar y colaborar con el señor Aguirre es tener el arte de irse de gira, de escribir y de leer.
Y de viajar. Y de viajar. nos vamos de giras. Nos vamos para Denver del 13 al 17 de junio. Estaremos ahí impartiendo seminarios, cómo escribir un libro, psico-coaching editorial. De 5 de la tarde a 9 de la noche. Y vamos a tener el viernes 14 de junio en la presentación, en el arte de presentar. Libros, que van a, los libros que se van a presentar van a ser Yo Quiero, Yo Puedo y Soy Capaz, de la autora y escritora Miriam Cortés Gattals, Alma Valiente, de la autora y escritora Elizabeth Meraz, y Desde Tu Despertar, de la escritora y autora Ceci Hernández. Este evento se llevará a cabo de 5 a 9 de la noche. Para mayor información y hacer reservaciones, por favor llamar al 303-717-8184, al 720-275-5299 y al 720-971-1916. Ya saben, para todos los que nos están escuchando, hay tiempo, hagan su reservación en Denver, acompáñenos y juntos descubriremos que nos va a compartir sus experiencias de vida. Tenemos el sábado 15 de junio el taller Empoderar tu Vida, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Esto se llevará a cabo en Denver. Pues una vez más, me gustaría que si quieren participar, o les invito a participar, a que vengan a compartir con nosotros en el taller Empoderar tu Vida. Reservaciones al 347-206-0550. Estaremos a la orden dándoles más información. Vamos a seguir con más giras, pero no me gustaría dejar pasar los programas que vamos a tener aquí compartiendo en Union City también, que es el curso de autorrealización y desarrollo espiritual, que se dictará en 3 sesiones. La primera sesión es el seminario Despertando Conciencia de tu Ser, que se llevará a cabo el sábado 20 de julio, de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión del seminario Creando Amor, sábado 24 de agosto, de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión del seminario Sanación Interior, sábado 16 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Se editarán en las oficinas de Save Latin America, en el 13839 Street, Union City, New Jersey, y serán impartidos por el señor Johnny Torres. Así que les invitamos a que también hagan sus reservaciones y regalen ese regalo, esa inversión que les ayudará a ser mejor cada día. No, yo no he tomado ninguno aún y quiero estar partícipe de esto. Así que, chicas, yo sé que ustedes van a estar también, porque vamos a descubrir más sobre nosotros, sobre nuestras personalidades. Y nada más y nada menos, mucho que mejor con el señor Johnny Torres, que es un gran mentor también. Y de ahí sí nos vamos para las giras. Nos vamos a la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre. Una serie de eventos. Estamos trabajando en ello, así que se les dejará saber a medida que avancen los días y estamos cerca de esta esperada fecha. Vamos a la segunda gira inspiracional Miami 2019, que se llevará a cabo una serie de eventos en Miami. Estaremos participando en la segunda Hispanic Book Fair. Y bueno, estamos en proceso del itinerario. También nos quedamos en la segunda gira inspiracional de Los Ángeles, California 2019. Se llevará a cabo de 14 al 18 de noviembre, con una serie de eventos. Una vez más, cuando estemos cerca de esta fecha, entonces vamos a ver qué estamos llevando para California. La tercera gira inspiracional Los Ángeles, California 2020 se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo con una serie de eventos. Estamos hablando del próximo año, que nos queda poco para nosotros, 6 meses, 6 días, así lo vemos, porque estamos avanzando. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos. Estamos a la gira de Denver, qué emoción, de verdad es una emoción bien linda ir a nuevos estados, a conocer a nuevas personas, a
¿cuál es ese yo que tiene el arte de su escritura, el arte de compartir con nosotros, que tiene ganas de compartir ese arte con las personas? Acerca de la editorial Alejandro Aguirre, pues les invitamos a todos ustedes, a todas ustedes que tienen ese escritor o ese autor guardado en su yo interior, compartan lo que tienen con el mundo, con nosotros y con todas las personas que quieren saber más de usted, porque a veces nos ven en una posición en la que dicen, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo, qué fue lo que hizo? ¿Qué arte practicó, ¿no?, para llegar a donde está? No es imposible, es un esfuerzo que hay que hacer y que hay que ir puliendo ese artesano que tenemos dentro, ese artesano. Y bueno, el arte de la escritura es uno de ellos, claro. El arte de la lectura es uno de ellos y la más principal, porque como se dice, entre más conocimiento tengas, entre más leas, vas a tener esa arma para seguir adelante, abriendo caminos, dando un escalón más en la vida, escribiendo una hoja más, una página más del gran libro de la vida. Así que pues ya saben, si tienen una idea, poemas, recetas, o simplemente compartir su historia de vida para impulsar a más personas que lo necesitamos, pues comuníquese directamente con el señor Alejandro Aguirre o contáctenos en las redes sociales. Bien, al website www.alejandroceaguirre.com y ahí van a adquirir toda la información o para despejar sus dudas de cómo escribir un libro, qué tengo que hacer, por dónde empiezo, contáctense directamente con el señor Alejandro Aguirre por todas las redes sociales. Estamos disponibles también a los teléfonos que se les dará a cabo al 347-206-0550 o al 917-870-0233. Así que no lo duden, contáctenos para compartir con nosotros su historia de vida, con lo que tiene para mí. Que de mi parte les doy muchas gracias a todas esas mujeres o hombres que de repente dicen, no soy nada en la vida, no sé qué hacer. Usted es un gran artesano de usted mismo y construyese todos los días, día a día, con una gran sonrisa, y saque esa persona que tiene dentro, esa persona que tiene dentro. Nada es imposible, un poquito de esfuerzo para llegar a sus metas. Así que, chicas, les doy las gracias por haber compartido con nosotros, con todos nuestros televidentes. Dios me las bendiga a todos. Felicidades a todos por tomarse su tiempo de estar con nosotros. Y, chicas, yo sé que tienen un mensaje para todas esas personas que nos están sintonizando o que nos van a sintonizar. De mi parte, les agradezco. Bendiciones. Hoy en día y siempre, abrazos llenos de mucho amor desde el grupo de Nueva York, Nueva York. Así que, chicas, me gustaría que se despidan de nuestra gente. No, pues simplemente yo les digo que todos podemos, simplemente hay que tomar la determinación, todo tiene un esfuerzo, pero nada imposible. Así que, adelante. Bendiciones y abrazos. Feliz tarde. Pues yo solo me queda agradecer nuevamente pues a Teresa por su presente que me trajo, Marisol por el molecito, a todos por ese lindo detalle que tuvieron conmigo. Pues Dios los bendiga y también le digo al público que está frente a nosotros que sí, todos podemos, tenemos ese artista que no, todavía nos grita voces, que tenemos que sacar a flote todo eso que tenemos por dentro y que algo muy bonito, hay algo muy lindo que Dios nos dejó, que son nuestros talentos, que tenemos que multiplicarlos, no enterrarlos. Y ya saben, es que todos los días es ya casi se está acabando el programa. Tenemos muchos saludos ahí de algunas personas, pues solamente les mandamos saludos y que nos sigan viendo. No se pierdan los programas que son interesantes. De alguna manera sé que transmitimos esa energía para que ustedes también lo hagan. Así que volvemos para Reingeniería Mental el 11 de junio a la misma hora. Así que sintonícenos.
Y me gustaría dar este anuncio que es bien importante. Yo lo quiero compartir una vez más. Se llama Leer para Ser Libres. Acompáñenos, por favor, el 7, 8 y 9 de junio en la cuarta Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey. Para saber la dirección exacta, pueden contactarnos directamente o en las redes sociales están apareciendo los flyers en donde está la dirección y el horario de a qué horas estaremos dictando la conferencia Empodera tu Vida, Cómo Ser Mejor Cada Día. Los esperamos en Nueva Jersey, espero verlos. Bendiciones y que tengan una feliz tarde. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Hoy en día el uso de Internet desde los dispositivos móviles ha superado a los ordenadores personales, convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital. Sea cual sea tu negocio, disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas. De hecho, la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional. Esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital, estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales. Uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados. Cuando tus clientes se descarguen tu aplicación, podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles, accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte. Usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio, incluso sin conexión a internet. Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios. Básicamente, las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más. Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes, partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector. Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios. Apps nativas desde $799. Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil, así como de su publicación en la App Store y en Google Play. Una vez publicada, tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico. Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén. Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio. Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.